Bienvenidos a nuestro programa por los parques de la ciudad de Ibagué. Nos encontramos nuevamente en la segunda etapa de la urbanización Villa Café para llevarles a ustedes todas las imágenes de este otro parque más, parque muy hermoso, muy bonito, que comprende entre tres manzanas. Ahí detrás de cámaras vamos a darle la posición geográfica. La parte occidente está la manzana 18. En la parte oriente, allá donde muestra la cámara el ingeniero, está la manzana 19. Al sur la 19, ¿sí? Allá al fondo. Es una forma de L, pero es la misma manzana. O sea, oriente y sur es la misma manzana 19. Y en la parte norte, que colinda con el otro parque atrás, de frente vemos lo que es la manzana 21, perdón, manzana 11. 11 casa 21, ¿no? Está de frente la Casa Blanca que dice ahí, manzana 11, casa 21. Esa es la parte norte y la posición geográfica que podemos darles como punto de referencia a todas aquellas personas que de una manera u otra están por fuera de la ciudad, quieren ver su barrio, quieren ver su parque, quieren ver el sector donde viven sus familiares o inclusive vivieron y quieren pues ver a través de estas imágenes cómo está el barrio. Insistimos, ya que está la cámara ahí en esas imágenes, las vías. Aquí sigue las vías en mal estado, las calles invadidas de huecos. Eso es lo que podemos apreciar, no solamente la ruta de buses que ingresa de la parte de Mirolindo hasta la parte del colegio Champañá, sino todo lo que es la parte interior que colinda a todas estas cinco etapas. Son cinco etapas que comprende Villa Café y estamos aquí en la segunda etapa. Queremos mostrarle el estado tan crítico y lamentable que están las vías. Estas vías están en asfalto y ya están llenas de huecos. Entonces, ese es un llamado que le hacemos a la Secretaría de Infraestructura, Secretario de Infraestructura, al municipio, al alcalde, para que puedan inyectarle los recursos que requieren para mejorar estas vías. Bien, entonces vamos a mostrarles de aquí las imágenes de cómo está este parque bien bonito, mucha arborización, y lo que más me encanta de este árbol es ese árbol grande que hay en el centro, con muchas ramificaciones. Una ceiba, sí, muy bonito, una ceiba muy hermosa, rodeada de otros árboles. De esa pepita roja, ¿cómo se llama la pepita roja? Parece una fruta, eso es lo que vemos acá. Pomarroso, exacto, pomarroso, prados. Insistimos otra vez, lo de las hojitas, esa es la campaña que nosotros hacemos desde el canal CNC de Ibagué. Insistirle a las personas que esas hojitas no se deben de quemar, hay que recogerlas y sirven como material orgánico para poder abonar las plantas, no hay que hacer quemas. Y lo otro que insistimos también es recoger las heces fecales de las mascotas, porque ellos tienen el derecho de salir al parque, pero hay que traer la bolsita y recogerla. Que a propósito, hay un avisito, Henry, mostrémosle allá, un aviso de color rojo. Muy curioso, y se lo vamos a leer textualmente porque es como una poesía, rima. Entonces ahí pueden ver ustedes en ese avisito rojo, dice, si su perro saca a cagar, su bolsa debe llevar. Bueno, eso es el texto de lo que podemos ver aquí de ese aviso. Así es, hay que sacar la bolsita, poder ayudar a que las mascotas puedan tener esa importancia de salir a pasear con su amo, pero el amo también debe participar con llevarle la bolsita para que pueda mantener el parque limpio. Lo mismo que la basura, mire, vemos allá, Henry, esa bolsa de basura negra. No hay las canecas es importante para que no estén las basuras ahí en el parque, generando un aspecto de mala imagen, mala presencia, contaminando el sitio,
porque aquí se traen niños, los niños vienen a recrearse, a caminar, pero si encuentran popó de los animales, las basuras, si hay botellas por ahí quebradas, materiales que puedan punzarle a los niños, corren el riesgo de poderse accidentar. Y también la falta de lo que son los andenes. Mira, aquí los andenes están por un lado, pero por este lado, la parte occidente, no hay los andenes, lo mismo que por el otro lado tampoco. En general, pues aquí volvemos a reiteramos la necesidad de las bancas en el sector para que la gente pueda salir a sentarse. Yo creo que ellos tienen que sacar las sillas de la casa para hacer tertulia los fines de semana, para hacer recreación, entretenimiento, cosa que no es usual de sacar las sillas, porque el parque debe tener sus elementos, sus bienes, y las sillas, como lo mencionamos anteriormente, que ojalá empecemos a trabajar a la alcaldía, a hacerle un llamado para que esas sillas sean de material reciclable, plástico que está de moda ahorita, para poderlo trabajar en los parques, para hacer las estructuras de lo que es los parques para los niños. Es importante que ahí se multiplique ese trabajo en cada parque y en la ciudad de Ibagué. Es de vital importancia. Esos juegos recreacionales para niños deben ya hacerse no solamente en lámina, en material de ese hierro que se oxida, sino material reciclable en plástico comprimido, ¿no? Bueno, ahí al fondo podemos apreciar también, aquí no vemos sino simplemente unas dos postes de luces que iluminan la parte norte y la parte sur, dos postes con las luces. Esperamos de que ya en la noche funcione. Pues vemos que ha estado muy muy tranquilo este sector, no hay casi mucha afluencia de la gente por aquí, pues para que participen, nos den su opinión. Siempre acostumbramos de que estas cámaras, este micrófono sean para la comunidad, que se expresen, manifiesten, que quieran hablar de su parque, del estado del sector donde viven, de las vías, de las necesidades de cada una de ellas alrededor del parque, la seguridad. Bien, entonces aquí lo dejamos con las imágenes para ir de visita a otro parque. Esperamos de que estas imágenes que llevamos el día de hoy sean del agrado para ustedes y nos hagan llegar el comentario y la opinión de este parque de la segunda etapa que circunda alrededor de las manzanas 18, 19 y 11. Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, pignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335, Ibagué Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti.